En el Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso, nos reunimos para reafirmar nuestro compromiso de seguir batallando frente a una problemática que va en contra de los principios fundamentales de la dignidad humana. El trabajo forzoso es un flagelo que no podemos tolerar en nuestra sociedad. Por eso mi gobierno ratifica su firme propósito de trabajar por su erradicación en el país. Para avanzar en esta noble causa, en el año 2023 aprobamos un protocolo intersectorial que establece una hoja de ruta para enfrentar el trabajo forzoso con enfoque en la víctima. Al mismo tiempo, marca el comienzo de una estrategia coordinada y efectiva que nos permita abordar todas las dimensiones de este desafío. Lanzó la línea 1819, un recurso vital para atender a aquellas ciudadanas y ciudadanos que corren el riesgo de caer en situaciones de trabajo forzoso. Contreras sostuvo que continúa avanzando la reactivación con el programa crediticio Impulso Mi Perú, que beneficia a las MIPES. Él ha indicado que esta iniciativa permite que las tasas de acceso al financiamiento se hayan reducido significativamente y ha asegurado que seguirán mejorando el programa para consolidar el proceso de recuperación de nuestra economía peruana. El titular del MEF ha brindado estos alcances en el marco del informe sobre el contexto macroeconómico del país. Con respecto a la reactivación, seguimos avanzando con el programa crediticio Impulso Mi Perú. Hemos cumplido, se han dado dos subastas, una por 800 y otra por 1.000 millones de soles, que van a ir a los sectores más afectados. Este programa es, estas dos subastas son subastas únicas y obedecen a un compromiso con el sector de las MIPES, que está permitiendo, por ejemplo, en el marco del programa Impulso Mi Perú, que las tasas de acceso al financiamiento se hayan reducido significativamente. Una MIPE, por ejemplo, sin el programa Impulso Mi Perú, pagaría en este momento tasas entre 22 y 37% en el sistema financiero. Y tasas pues de 100 o 200% fuera del sistema financiero. Dentro del sistema financiero, en el marco del programa Impulso Mi Perú, se están dando créditos en promedios a tasas de alrededor de 13%.